¿Qué pasa, gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Final Fantasy VII. Y lo dejamos exactamente aquí, en la sala presidencial, en la cual iban a tener una conversación el presidente Shinra y el director de mantenimiento de seguridad pública de Shinra. Así que vamos a ver qué nos cuenta, porque en el episodio anterior ya conseguimos entrar en la mansión de Don Corneo. Nos reencontramos con Tifa y conseguimos sacarle una información muy valiosa. Y es que, al parecer, según nos contó Don Corneo, Shinra tiene previsto acabar con Avalancha derrumbando la placa, derribando la placa que sustenta, derribando el soporte que sustenta la placa del sector número 7. Ya sabéis que los suburbios del sector número 7 se encuentra el séptimo cielo, el bar de Barret y Tifa. Ya sabéis que Tifa pertenece al grupo Avalancha, ese grupo terrorista para Shinra que está siendo perseguido y que tienen intención de acabar con ellos de esa manera, sin importarles las vidas inocentes que se lleven por delante. Así que nos dirigimos ya con Aeris y con Tifa rumbo al sector 7, no sin antes escuchar esto que el presidente de Shinra tiene que contarnos. ¿Qué tal van los preparativos? Jajaja, sobre ruedas. Todo va sobre ruedas. He asignado la tarea a los turcos. Presidente, ¿de veras vamos a hacerlo? ¿Simplemente destruir un grupo con solo un puñado de miembros? ¿Cuál es el problema, Riff? ¿Es que quieres abandonar? No. No, pero como director del Departamento de Desarrollo Urbano he estado comprometido con la edificación y administración de Midgar. Ese es el motivo. Riff, deberías deshacerte de esos problemas personales por las mañanas. De todas maneras, el alcalde se opone a esto. ¿Mayor? Lo único que hace es sentarse en este edificio el día entero, atiborrándose. ¿A eso lo llamas un alcalde? Y ahora, si me excusa, señor. Estás cansado. ¿Por qué no te tomas un par de días de descanso y vas a alguna parte? Destruiremos el sector 7 y diremos que Avalancha lo hizo. Y entonces lanzaremos una operación de rescate a cargo de Shinra. Es perfecto. Un ataque de falsa bandera. ¿Estás bien? Claro. ¿Estás bien? Hombre, esto es terrible. Bueno, lo peor ya ha pasado. Quizás no. ¡Ay, la madre del cordero! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Quita sea! ¡Quita sea! Vamos a ver cuánto le quita el fuego. ¡Oh! ¡Qué daño, eh! Tifa no lleva ninguna materia. Parece que el fuego hace daño, ¿eh?
Sé que con las olas esas, el ataque de cloaca me, la ola de cloaca me podría terminar tumbando. Maje Fénix. Es demasiado tarde, Marlene, Barre, la gente de los suburbios. No abandones, jamás abandones la esperanza. No es tan fácil destruir el pilar, ¿cierto? Claro, tienes razón, todavía tenemos tiempo. Y tenemos una materia nueva, una materia amarilla, que veremos cuál es. Veremos cuál es. Uf, tienen vida estos, ¿eh? Tienen vida estos, voy a usar el rayo, porque si no... Tengo que ponerle una materia a Tifa. Algunos cambios, como por ejemplo aquí, vamos a poner recuperar, vamos a poner esto aquí, esto aquí, vale. No dejen cambiar de personajes, es una faena. Vale, a ella vamos a quitar esta, vale. Tifa, la vamos a poner magia, lo abrimos aquí, mágico, cura, ahora. Y se supone que tengo que gastar 4 nada más. Efectivamente. Vale. Perfecto. Exactamente lo que quería. Y ahora ya cogemos y volvemos a poner aquí. Relámpago y ahí recuperar. Vale. Materia robar. Equipar a Eris, que es la que menos daño hace. Con esta materia podemos robar elementos extras a los enemigos. Te tengo que bajar de un salto. Sector 7. Cementerio de trenes. Aeris, no te mezcle en todo este asunto. No me pidas que me vuelva a casa. Veamos, si pudiéramos pasar al otro lado de los trenes iluminados, conseguiríamos salir de aquí. Vale. Vamos a guardar. Perfecto. Vamos a probar la esta de robar. No tengo nada de daño. Se ha robado éter. Ojo. Creo que no se puede robar más de un objeto por enemigo. Poción S. Poción S.
restaura en 500 los puntos de salud. Vale. La poción ahora mismo nos restaura en únicamente 100. Con lo cual mola. Ahora no tenemos 500 puntos de vida, pero... pues, los tendremos pronto. ¿Por aquí ahora dónde? Que hacía Semi. No tengo ni idea, la verdad. Pero por aquí no es. No se puede ir a ningún lado por aquí. ¿Por dónde es? En serio, esta zona de los trenes es frustrante. Solo podremos usarla una única vez. Por aquí. Por aquí no. Aquí tampoco. Oye. Pero bueno. Me cago en Dios. Todos los mapas pre-renderizados es un lío. Cambiar la materia. Vamos a cambiar la materia. Vamos a ponerle la materia de hielo o de fuego. O
porque vemos que no, que el rayo no está haciendo daño, el daño que quisiésemos a sus enemigos, con lo cual lo estamos desaprovechando. Así primero lo ponemos a recuperar. Magia. Mágico. Eso es. Nos curamos todos. Y nos metemos aquí un éter. Vale. Vale. No sé por qué, demonios, no puedo bajar por ahí. No sé por dónde es, sinceramente. No tengo ni idea de por dónde es. No recuerdo esta zona, ¿sí? Hace tantísimo tiempo que lo jugué que no... Es que no me acuerdo. Es que estos enemigos... Es que no les hacen daño. Un poco de daño. Vale, pues... Ah, vale, por aquí. Espera. No. Por aquí. Vale, vale, vale. Vale. Ahora sí. Digo que es un poco caótico, el tema de desplazarse por mapas randomizados es un poco lioso, es un poco lioso. Hemos robado otro éter. No, confundí. Miski. Si nos dice que no se pudo robar, es que hay algo para robar, pero no se pudo robar. Por lo que no se puede insistir en ello. Aquí. Poción recibida. Mierda. Cuando intento robar también desaparecen. Ah. Desaparece. Ahí está. Mano de fantasma, que por cierto. Ah, mierda. No he esperado. Pesadilla, Dios. No te escondas. No te escondas. Eso es. Hay que mirar qué es mano fantasma. No me he fijado luego en qué es lo que hace. Agota los puntos de magia del enemigo. Interesante. Thank you.
No quiero ir ahí. Si quiero subir a la escalera, tío. Es que... Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué haces? No saltes. Opción S. ¿Ves que este tren está así como distinto color? No, ¿qué hace, tío? Y se mete solo, cuando te acercas, salta solo. Hay que tener cuidado con eso. Vale, ahora sí, saltamos al otro. No, te vayas, joder. Por aquí. Por aquí. Eso es, aquí estamos ya en la estación. Esto ya nos suena ya más. Nos suena ya más esta zona. Esta habilidad en última que tiene Iris, que lo que hace es recuperar nuestra vida y también recupera cualquier estado en envenenamiento y tristeza y todo tipo de estado negativo que tengamos, también lo elimina. Amigo, he oído un rumor que la placa iba a caer, aplastando la estación en la que he trabajado durante tantos años. No soporto tener que marcharme. Lo hemos conseguido, la columna se mantiene. Espera, ¿oyes algo? ¿Ahí arriba? ¿Disparos? Pues, ¿estás bien? Joder. Desde ahí arriba se ha caído y ¿tú crees que va a estar aquí el amigo? No sé. ¿Te acuerdas de mi nombre? Barra está ahí arriba. Hay que ayudarle. Claude. Siento no haber podido ayudar mucho. Voy a subir. Iris, cuida de Wits. Wits, ¿qué es? Iris, hazme un favor. Tengo un bar que se llama El Séptimo Cielo en este barrio. Hay una niña pequeña que se llama Marlene. No te preocupes, la pondré a salvo. Aquí es peligroso. Todo el mundo fuera del pilar, rápido. Atención, todo el mundo salgan del sector 7. No te preocupes, yo me encargo de esto. Mira, este es mi trabajo. Luego tengo que quedarme aquí, hasta el último momento. Me encantan los hombres con un sentido de responsabilidad. Déjame que me quede contigo. Oh, ahí va el pilar. Tengo miedo, pero es por tu propio bien. Tengo 6, 7. Tranquilizante, ¿para qué? El carpa. Si las cosas se ponen feas, nos escapamos de aquí. No es algo que ocurra a menudo.
Joder, este es mi último trabajo, venga. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí. Esto es genial. Mañana mismo me despido. Ayúdame. Me estoy en un maravilloso lugar. Al parecer, pues. Pues no sé si podré ir al... No, debes marcharte ahora. O Barret. ¿Aquí? Voy a empezar a subir la columna. Por cierto, solamente contamos tanto con Cloth como con Tifa. Evidentemente, a Aerys se va a dirigir ahora hacia el séptimo cielo, hacia el bar del séptimo cielo, para rescatar a Aerys, bueno, a Aerys a Marlene y llevársela de aquí, ponerla en un lugar a salvo. Esto no tenemos nada, esto no tenemos nada, esto no tenemos nada. El equipo de Tifa. Tenemos absolutamente nada. Lo que no sé si las materias de. Sí, las han dejado. Le voy a quitar y a poner fuego. Es que ya no tiene. Es que tiene muy poquito espacio ella. Es que tiene muy poquito espacio. Pero no sé si ponerla a fuego o ponerla a hielo. No sé exactamente qué enemigo lo vamos a encontrar aquí. Por eso no sabría yo deciros si es mejor que lleve la materia de fuego o de hielo. Creo que la voy a cambiar. Vamos a quitarla. A ponerla a ella de fuego, que creo que es mejor que de hielo. No. Así que tenemos que recuperar hielo, la materia de todos y relámpago, que por cierto no le queda mucho para subir de nivel a la materia de todos. Vale, relámpago con todos. Y ella lleva robar, que bueno, a lo mejor podemos sacar algo interesante, y fuego. Lo que no sé exactamente cuando subimos de nivel pone toma, me imagino que aumenta, sí, aumenta la destreza, simplemente tendremos más éxito a la hora de robar. Me imagino que tendremos más, sí, más posibilidad de robar una materia. Bueno, así que vamos a poner manos a la obra. Pues nada, gente, vamos a dejarlo justo aquí, para ya en el próximo episodio empezar directamente la subida y ahí arriba, al pilar, a ayudar a Barret y compañía contra los Shinra, que ya sabéis, están intentando colocar una bomba para hacer estallar este pilar y de esa forma derruir la placa superior y que esta caiga arrasando con todo el sector 7, en el cual dicen, ya aciertan, se encuentra el grupo Avalancha, es el grupo en el que está Tifa, está Barret y compañía y todos nuestros amigos. Así que lo dicho, lo vamos a dejar justo aquí, justo en este punto. Like y compartir si os ha gustado, dejad vuestros comentarios para que os vayan leyendo, suscribiros al canal para más vídeos, no olvidéis darle a la campana para que os lleguen las notificaciones y seguidme en las redes sociales que encontraréis siempre abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima, un saludo a todos, cuidarse, adiós.